morir después de que le den una paliza entre hombres, dígame, tantos hombres lo han arrastrado. Esta es la primera versión que gira entre los comerciantes artesanos de Cochabamba y que acusa a los gendarmes de la intendencia de haber actuado con violencia en su detención. Fue una muerte natural, el cual creo que no involucra porque no ha habido agresiones, no se ha visto más otro informe que pueda culpar, digamos, a los guardias municipales, ¿no? Recordemos que Alex Parra fue detenido por vender en lugar prohibido y que al momento de su arresto él habría pretendido escapar. Un testigo pidió no ser identificado y contó todos los detalles de este incidente. Se entró de golpe, ¿ya? La cosa es que ya se empezaba a alborotar, la gente se incomodó, porque creo que el tipo igual estaba medio mareado. Si lo hubieran golpeado, lo hubiera visto lastimado, o sangrando, o en algún momento, ¿no es cierto? Pero no, lo vi bien. En medio de protestas, los comerciantes piden justicia y anuncian el velorio del súbdito colombiano tras que lleguen los familiares de Colombia.